¡Hola! En esta ocasión les voy a enseñar a armar un módulo con puertas que está increíble. Pueden usarlo en la cocina, en la sala, en el comedor o incluso en su recámara. Son muchas, pero muchas piezas. Pero no se espanten, porque el secreto está en acomodarlas todas por grupos para poder encontrarlas fácilmente. Y las herramientas que vamos a utilizar es un martillo, un desarmador de cruz, que puede ser este que es manual, o si tienen uno eléctrico, está fantástico. Si no, no importa. Y un nivel. Y bueno, empecemos a armar las mamparas. La A y la B van a ir pegadas, pero por el momento empecemos a armar la letra A. Le ponemos las cajas minifix con la flechita hacia afuera y los pernos minifix. Ponemos nuestra escuadra en este orificio y nos apoyamos con el taconcito. Ahora colocamos las cajas minifix en la mampara B. De igual forma, la flechita hacia afuera. Ahora colocamos los pernos minifix. Pernos de madera. Nuevamente pernos minifix. Y finalmente de madera. El nivelador tiene un tornillito, el cual va en el orificio de la orilla. Ya que tenemos nuestro herraje de la mampara B, unimos las dos mamparas con estos pernos. Los colocamos dentro de la mampara A, ajustamos muy bien, unimos las dos piezas. Ya que están unidas, ajustamos las otras. Muy bien. Y ahora es momento de colocar los perfiles. Tenemos este que es corto, ubicado con la letra A minúscula, y este con la B minúscula. Ambos tienen una pestaña que será colocada en la ranura de las mamparas. Esta que es la A minúscula va colocada en la mampara A mayúscula, y esta que es la B minúscula en la mampara B mayúscula. Pareciera que no es así, porque esta queda corta, si se dan cuenta. Pero esto es a fin de tener una mayor protección y refuerzo en la unión de ambas mamparas. Empecemos. Ya que tenemos un extremo puesto, nos ayudamos con el taconcito y el martillo. Y ahora el otro lado. Si le sucede lo mismo que a mí, vemos que aquí la unión no está perfecta. Es muy sencillo, no hay que volver a hacer todo de nuevo. Simplemente damos un ligero golpe de este lado. Ahora sí quedaron completamente unidos. Ya quedaron nuestras mamparas A y B. Y este procedimiento se hace igualmente con las mamparas C y D. Y para términos prácticos, la mampara grande lleva el perfil pequeño. Y la mampara pequeña lleva el perfil grande. Ahora es momento de montar los perfiles en los entrepaños y al zoclo, su canaleta y su perfil. Comenzamos con el zoclo identificado con la letra J y vamos a poner la canaleta en la parte de abajo, que es la que va en el piso. Esta es la canaleta, es metálica, está ubicada con la letra E minúscula y tiene dos perforaciones. Bueno, es montada de esta manera, procurando que quede lo más centrada posible.
y la fijamos con nuestros tornillos, que son del número 12 y son solo dos piezas. Muy bien. Y ahora que ha quedado nuestra canaleta puesta, ponemos el perfil, que es este, ubicado con la letra F minúscula. Y corregimos un poco. Vamos con este, que es la letra P. Tenemos dos piezas y aquí podemos observar esta ranura y estas dos que nos servirán para armar nuestra retícula divisoria. Le corresponde la canaleta, que es esta, ubicada con la letra G minúscula, y a diferencia de la que hemos manejado, es que esta tiene como un copetito aquí. Ahora tomamos el entrepaño F, son dos piezas iguales, y colocamos su perfil, que es sencillo, con una pequeña pestañita y es ubicado con la letra D minúscula. Esta pestañita, recordemos que va en la ranura del entrepaño. Y vamos con los siguientes entrepaños. Aparentemente son iguales, pero no es así. Este es el H, es una sola pieza y únicamente tiene su ranura y estas perforaciones. Vamos con el entrepaño G, son tres piezas iguales. También tiene sus perforaciones, su ranura, pero a diferencia del anterior, tiene perforaciones para cajas minifix. Y nuestro entrepaño E es una sola pieza, también tiene la ranura, perforaciones, perforaciones para cajas minifix, perforaciones al centro. Estos últimos entrepaños se les coloca su perfil de la misma manera que hemos estado trabajando. Recordemos que los entrepaños E y G llevan nuestras cajas minifix con sus flechas hacia afuera. Y así con los siguientes entrepaños. Y ahora es momento de montar nuestro zoclo y entrepaños en las mamparas que trabajamos al inicio. Este perfil debe quedar hacia abajo. El entrepaño G, hacemos que coincida con los pernos y ajustamos. Recordemos que el sentido de la flecha es el que nos da para girar. Vamos con el siguiente. Muy bien, siempre cuidando que el perfil coincida con el perfil de las mamparas. Perfecto, ajustamos. Vamos con el siguiente entrepaño. Y ahora sí, quedaron sujetos nuestros entrepaños en las mamparas. Y ahora es momento de poner nuestras tapitas en las cajas minifix ubicadas con el número 10 y son 24 piezas. Listo. Y de este modo queda sujeto uno de los extremos de los entrepaños a las mamparas. Ya monté las mamparas del otro lado y ahora solo queda ajustar las cajas minifix con nuestro desarmador. Una vez ajustados, cubrimos con las tapitas.
Y bien, para este paso es necesario voltear el módulo con el frente hacia el piso. ¿Ok? Y este es nuestro respaldo que está dividido en tres partes. K, que es la grande, L, la mediana, y M, la pequeña. Hay que tomar en cuenta que el lado natural es el que va por detrás de nuestro módulo y el lado de color chocolate es el que se tiene que ver en el fondo de nuestro módulo. Ahora, este será fijado con estos clavos del número 9 y son 32 piezas. Estos clavos deberán colocarse con nuestro fondo perfectamente bien alineado y el fondo tiene las perforaciones muy bien marcaditas donde van nuestros clavos. Muy bien, y así es como fijamos el fondo de nuestro módulo. Y antes de poner nuestros entrepaños superiores, es conveniente nivelar nuestro módulo. Nos podemos apoyar de un desarmador y nivelamos. Tenemos nuestros pernos, son del número 11 y tenemos 8 piezas. Y los podemos poner a nuestro gusto. Y colocamos nuestros entrepaños. Se identifican con la letra F. Y ahora para armar nuestra retícula divisoria, necesitamos las piezas P, que son estas, las grandes que tienen sus divisiones. Y N, que son las pequeñas, pero que igual tienen sus divisiones. Colocamos. Es importante tomar en cuenta que el copetito, que es este del perfil, en ambos casos queden viendo hacia el mismo lado. Los copetitos de los perfiles ya vieron que quedaron hacia abajo, en ambos casos. Y estas piezas no tienen perfil porque están previamente enchapadas. Y ahora presionamos. Y quedó listo. Y bien, vamos a colocar los viveles. Estas piezas se identifican con el número 15 y vienen empacadas en pares. Solo son dos bolsitas. Ahora, para colocarlas, ubicamos la parte perforada y esta base que es plana. Y al colocarlas, esta parte que es la que se mueve, debe quedar hacia afuera. Utilizamos nuestro tornillo del número 13 y son 12 piezas. Y ahora es momento de colocar el doble tope, que es esta pieza, ubicada con el número 14. Esta parte que tiene estos topecitos metálicos es la que va al frente de nuestro modular. Y quedó listo. Y ahora vamos a colocar las laminillas en nuestras puertas de vidrio. Estas laminillas vienen en los paquetes de los viveles y su forma es recta, recta, recta y sobre esto ligeramente curveado. Desprendemos de manera muy sencilla y lo colocamos de la parte esmerilada de nuestro vidrio. La posición correcta es esta, cuidando que quede muy bien alineada con la esquina y presionamos muy ligero. Vamos del otro lado. Ahora hay que cuidar que corresponda al mismo lado y no nos quede totalmente opuesto. Muy bien.
Ahora colocamos nuestra puerta en los biveles. Colocamos. Y la parte esmerilada es la que queda por dentro de nuestro mueble. Por lo tanto, la laminilla es la que va a hacer contacto con nuestros tornillos. Muy bien. Y bien, vamos a tomar nuestras piezas número 16, que son las jaladeras. Son estas. Sacamos la parte de adentro. Es como un librito. Se desprende. Y lo colocamos aquí. Que quede bien, bien, bien centradito y en la orilla. Y únicamente doblamos. Ya que queda doblado, le ponemos la otra parte. Tomándolo de aquí, de esta parte. Y presionamos. Y lo mismo hacemos, pero con la otra puerta.